Don Antonio Reyes Cardona, un boliviano que llegó de Buenos Aires hace 40 años. Con el título de sastre cortador bajo el brazo, las escuadras y el dedal en las manos, instaló su taller en la calle Villalobos de Miraflores. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Bueno, yo he sido sastre cuando he ido a la Argentina. A la Argentina he ido más o menos desde los 9 años y hasta los 19 años he estado en allá. ¿De cómo se fue a la Argentina? Vi con una señora allá y de paso me quedé nomás allá porque me gustaba la sastrería y me quedé a aprender ahí nomás. Desde el año 1958 me instalé aquí. Desde 1958 acá en Miraflores, en esta misma casa. No, tengo 6 hijos. Bueno, y ahora tengo nomás ya 5 porque uno ha fallecido, una hijita mía, la mayor. ¿Y la sastrería pero le ha permitido? Claro, he trabajado honestamente. ¿Se ha hecho plata o no? No he hecho, pero sí les he sacado profesionales a mis hijos. Es lo más lindo que he tenido. ¿A los 6? A los 6 les he sacado. O sea que tenemos abogados, médicos. ¿Cómo? Tengo un abogado, tengo un licenciado en administración de empresas, tengo un ingeniero en electrónico, tengo una hija que está estudiando derecho, tengo la otra hijita que está estudiando trabajador social y esta es mi única hija que ha fallecido, era psicóloga. ¿A qué personajes, gente conocida, usted ha cosido trajes? Grandes personajes, he hecho pues. Por ejemplo, al señor militar era Juan Lechín Suárez, he hecho a Federico Fortunes, políticos Federico Fortunes, he hecho a, inclusive al rector, he hecho. ¿A rectores? ¿Qué rector usted recuerda? Ramos, Pablo Ramos. A Pablo Ramos, así su cliente. Sí. Las fotografías de modelos de antaño, los instrumentos de trabajo como la plancha, el mono y la wincha, recuerdan a Antonio tiempos mejores. Antes yo cosía, tenía personal. ¿Tenía personal ya afuera y aquí también tenía, y siempre salía 6, 5 trajes a la semana. Ahora sale uno. ¿Un traje? Y eso, y a veces viene, a veces no viene, porque la situación económica era mucho mejor, mucho se trabajaba con tranquilidad, no había mucha corrupción. Ahora hay mucha corrupción, ha habido inclusive de escasez de trabajo. Yo que estoy aquí 40 años y me falta trabajo, vería, y yo soy conocido. En la actualidad, don Antonio se encuentra solo, únicamente al cuidado de su compañera y esposa. No alcanza, pues, pero claro, hay con los nietos que uno tiene, con la señora que está un poco enferma, no alcanza, pues. Más bien que, como me conocen, la gente siempre me acude un trabajo extra, otro trabajo extra, sí. Ayuda también, me ayuda también a mis hijos. No tengo por qué censurar a mis hijos. También ellos tienen familia, ¿no? Son casados y, claro, un pequeño aporte no es bienvenido. Pese a los malos momentos y al escaso trabajo, este sastre, acompañado por su maquinita de coser, regalo de su madre, no da brazo a torcer y enfrenta día a día su lucha por la vida. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un